El día miércoles lo dejamos para hablar todo lo que tenga que ver con unicidad de Dios, y que fue precioso este miércoles en la enseñanza y la predicación en este lugar. Y en los días viernes lo dejamos para hablar algunas cosas que tienen que ver con el tiempo del fin, con las profecías del fin, con los acontecimientos que estamos viviendo ahora. Pero hoy día quiero detenerme siempre mirando desde el mismo punto de vista cómo está la situación en este tiempo del fin. Vamos a mirar lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 41. Y le voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. Observe, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. Que el Señor nos bendiga. Puede sentarse. No le quise leer el último versículo porque el último versículo habla de nosotros, pero ese va a ser otro tema para otra predicación. El tema de hoy es que el Señor ha puesto en mi corazón hablarle a ustedes que llegamos al tiempo donde el Señor comienza a apartar la cizaña del trigo. Les repito en esta hora. Hemos llegado al tiempo, por la palabra de Dios, en que el Señor comienza a apartar la cizaña del trigo. Hablar de la cizaña y el trigo en cuanto a lo literal, ya es poco lo que podemos decir. Todo el mundo sabe el parecido que tiene la cizaña con el trigo. Se parecen tanto que se puede hasta llegar a confundir. Pero solamente alguien que es de campo puede distinguir, con solo mirar lo que es trigo y es cizaña. Podemos decir entonces, alguien que realmente es hijo de Dios e hija de Dios tiene la capacidad de distinguir el trigo de la cizaña dentro de la iglesia. Así como lo dije, el campesino tiene la habilidad porque son muy, pero muy parecidos. Pero no es mi propósito hablarle de eso a ustedes. Lo que sí quiero que conversemos a la luz de la palabra del Señor, lo que dice aquí, que el Hijo del Hombre, es decir, el Señor, enviará a sus ángeles y estos recogerán de su reino, recogerán de su reino porque están dentro de su reino, está la cizaña, y los sacará de ahí. Porque dice que estas cizañas, lo que han hecho, han servido de tropiezo. Y porque han hecho también mucha iniquidad. Cuando mira la Escritura, usted puede ver que Dios no divide al mundo entre cristiano y no cristiano. Le repito, Dios no divide al mundo entre cristiano y no cristiano, entre ateos o creyentes. Dios no lo divide así, sino que Dios lo divide entre trigo y cizaña. O también lo llaman justos o malo o malvado. Y tenemos nosotros que la cizaña está más principalmente dentro de este campo de Dios que en el mismo mundo. También están allá. También están allá. Algunos que dicen ser y están allá, pero son cizaña. Pero lo más triste, hay aquellos que están adentro. Pero esta escritura del libro de Mateo nos está diciendo a nosotros que está por comenzar el momento en que Dios va a apartar a la cizaña del trigo.
Y cuando esas cosas comiencen, yo creo que ya está comenzando, a nosotros nos va a doler tal vez, a alguien le va a doler. Yo no quiero decir esto que uno quiere que los hermanos se vayan, no, pero hermano, hay cosas que a veces, esto es palabra de Dios nomás, yo lo único que hago es predicar palabra de Dios. ¿A quién no le va a doler cuando alguien se va? A una mamá se duele si se le van los hijos, al pastor se duele si se le van sus hermanos. Pero también tenemos que entender que el Señor en este tiempo del fin dice aquí que Él sacará a todas las cizañas que han servido de tropiezo para que su reino tenga paz, para que su reino sea bendecido. Si la cizaña entorpece, entonces dice que Dios, aquí dice que Dios recogerá de su reino a todos ellos, hermano. Y este capítulo dice que eso está por comenzar. Es decir, lo que me está hablando la Escritura, que dentro de su reino, una vez más, hermano, su iglesia, dice la Escritura que habrá una remoción de la maldad. Dios va a quitar la maldad. Y a todos los que obran en maldad, Dios va a quitar a toda gente que es mala de la fila de aquellos que le sirven al Señor. Esto sucederá en este tiempo del fin. Acuérdese que la Escritura dice que el juicio del Señor debe comenzar por su, aunque nos duela, pero esto está por comenzar. Esto está por comenzar. La Escritura dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, o sea, lo que me da a entender el Señor, que el juicio de Dios no va a caer primero sobre el mundo. Y aquí hay algo precioso, hermano, ¿no? Porque Dios tiene que hacer esto porque se tiene que llevar a su iglesia. Pueblo de Dios, porque el Señor tiene que llevárselo a usted. Tiene que llevarme a mí. Para eso tiene que sacar la iniquidad de aquí. Tiene que sacar al malo de aquí. Tiene que sacar a todos los que hacen tropiezo de aquí para que nadie pueda tropezar, cosa que cuando el Señor venga nos vayamos todos. Ese es el propósito de Dios, hermano. Es necesario que eso ocurra. Dice la Escritura aquí, y si primero comienza por nosotros, si primero, dice, se puede ver usted que no comienza por el mundo, sino primero, dice, comienza por nosotros. Y pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio va a comenzar por nosotros, ¿cómo dice? ¿Cómo será? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Lo que predicamos él miércoles, y que ya vamos a terminar, si Dios lo permite, hermano, sobre ese reino. Entonces, Dios, en esta hora, pienso en el Señor, que Él puede estar colocando una barrera infranqueable. Dios está colocando una barrera, hermano, difícil que alguien la pueda derribar para que sus elegidos no sean entorpecidos por aquellos que parecen ser cristianos, pero que nunca han nacido de nuevo. O si nacieron de nuevo, como cantábamos el día domingo atrás, se han vuelto atrás. Y tenemos a muchos que están en este espíritu. Esto es palabra de Dios. Esto es solamente palabra de Dios, que tiene que ver con nosotros, con su iglesia. Por eso que la iglesia del Señor, Dios tiene un plan para su iglesia. Y el plan del Señor para que ésta esté segura pasa por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hace? Permite que sus pecados le sean perdonados. ¿Qué hace el nuevo nacimiento? Le cambia su manera de pensar. Nuevo nacimiento le cambia su manera de pensar. Le cambia también su corazón. Pero, hermano, hace un trabajo, el nuevo nacimiento hace un trabajo precioso. Lo cambia como un día de cambio, lo cambia incluso de estado a usted.
de una simple criatura a hijo de Dios. Pero lo más, yo me quiero quedar con esto en esta hora, hermano, el nuevo nacimiento es importante, porque pasamos de cizaña a trigo, de cizaña a trigo, porque ahora al hacer trigo, ahora cambia nuestra mente, cambia también nuestro corazón. Entonces cuando digo yo, cuando alguien tiene una vida que no está, hermano, de acuerdo, alineada a la palabra, como tiene que ser un cristiano, entonces es cizaña o es cualquier cosa, pero hijo de Dios no, porque nunca nació de nuevo, porque el que nace de nuevo sí o sí cambia. Hermano, el que nace de nuevo sí o sí cambia. Cambia. Ya no sigue siendo el mismo. No, Señor, no es el mismo. Porque pasa de cizaña a trigo. A trigo. Entonces, Dios marca la diferencia. Y en esta escritura, el Señor está hablando del mundo, donde en este mundo están también aquellos que son parte de su reino. De su reino. Y estos son la iglesia. Nosotros somos parte del reino de Dios. A ver, usted es parte del reino de Dios. Y en el reino de Dios no habrá cizaña. Allí estarán los que realmente nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. Que hemos hecho abandono. Y que hoy día vemos las cosas de otra manera. Porque somos parte de su reino. La escritura dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Un día predicamos aquí también de la buena semilla, pero la cizaña son los hijos del malo. ¿Y cómo hace posible que dentro de este reino de Dios, iglesia, cómo va a ser posible que dentro del reino de Dios estén los hijos del malo? Y dígamelo usted, respóndame, ¿quiénes son los hijos del malo? Los hijos del diablo, sin miedo. Hacia coro. Pero dentro de la casa del Señor, dentro de este cuerpo que el Señor, hermano, en su misericordia ha hecho un trabajo en nosotros. Hermano, esto es precioso. Dios en su misericordia ha hecho un trabajo en nosotros. Hermano, si nosotros éramos malos también. Éramos cizaña también. Pero un día la palabra de Dios nos alcanzó. Y usted dijo, yo ya no quiero seguir siendo más cizaña, yo quiero ser hijo de Dios. Y cuando le dijeron, bueno, si quieres ser hijo de Dios vas a tener que arrepentirte. Me arrepiento entonces. Bueno, si quieres ser hijo de Dios tienes que bautizarte. Me bautizo entonces. Pero si quieres ser hijo de Dios tienes que recibir el Espíritu de Dios. Buscaré el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios vino y lo llenó. Y Dios hizo todo el trabajo. Hasta aquí Dios ha hecho este trabajo. Entonces, hermano, el Señor declara que durante un periodo de tiempo conocido como hoy día, como lo dice la Escritura, el fin del mundo, dice que en este tiempo del fin, enviará a sus ángeles, es decir, a sus mensajeros, y recogerán de su reino a todos los que ofenden a Dios. Digo que aquí dice la Escritura, la palabra del Señor, que el Señor recogerá de su reino a todos aquellos que ofenden a Dios. ¿De qué manera le ofendemos a Dios? Cuando mentimos. Pero resulta que dentro de la iglesia hay mentira. ¿De qué otra manera ofendemos a Dios? Quiero que participe. Desobediente. Siendo desobediente. Desobediente. No rebusquen tanto, si esto es simple. Las cosas del son lo más simple que hay. Desobediente. ¿Cómo un desobediente? ¿Cómo un desobediente se va a ir con el Señor? No puede. Pero dentro de la iglesia hay desobediente. ¿De qué manera se ofende a Dios? Eso me gustó, hermana Natalie.
ella lo dice así, no estar en los cultos, pareciera ser algo así como medio extraño, pero no es extraño, porque en cada culto está Dios. Amén. Y Él es importante. Amén. Y hay que estar donde está el importante. Amén. El que salva y el que perdona. Dios ha venido, cuando aquí se invoca el nombre de Jesús y dice, este servicio es abierto en el nombre de Jesús, aquí debería haber multitudes esperando que Dios comience a moverse en los corazones. Pero resulta que los que son de la iglesia le sirven al Señor como católico. Y cuando el Señor venga, a ellos no se los va a llevar, aunque les duela. No se los puede llevar, porque la Escritura dice que el Señor se va a llevar a aquellos que han estado en permanente comunión con Él. Que no la han abandonado, que no le han abandonado, que no le han abandonado. Que se esfuerzan, la Escritura dice, está llena la Escritura, donde el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Esfuérzate. Pero dentro de la iglesia no se hace ningún esfuerzo, pero sí se hacen esfuerzos para otras cosas. Para ir a comprar, para viajar fuera de la casa, para ir a otras partes, para moverse en las cosas del mundo. Dentro de la iglesia está llena de hermanos que salen. Y después cuando llegan, esperan que el pastor les dé la bienvenida. Y si el pastor no le da la bienvenida, se enojan y dicen, me voy porque el pastor no tiene amor. Y eso nos ha pasado muchas veces. Pero eso demuestra, hermano, que ahí en ese corazón no es, ese corazón no es trigo. Porque el trigo tiene algo especial. Es útil, en primer lugar, es útil. De ahí viene lo más rico que come el hombre. Lo que nosotros, que tiene relación con el alimento. Cuando se habla de alimento, inmediatamente se asocia con pan. Entonces, la Escritura aquí, hermano, habla que en este tiempo del fin, estamos hablando del tiempo del fin, yo me alegro porque Dios está, hermano, haciendo un trabajo con nosotros. Dios está haciendo un trabajo con su iglesia. Hermano, está haciendo un trabajo muy especial con su iglesia para que nosotros estemos preparados, porque el Señor nos está diciendo que Él pronto nos viene a buscar. Y yo tengo que estar bien preparado. Con mi copa rebosando de aceite, llena de oración, de cántico, de palabra de Dios, de comunión y tantas cositas ricas que tiene que tener un cristiano. Y cuando algún hermano falla, orar por él para que Dios lo restaure. Ese es nuestro deber como iglesia de Dios. Entonces el Señor recogerá, dice la Escritura, de su reino a todos los que le han ofendido y a todos los que han practicado la maldad. Usted se preguntará, ¿cómo es posible que siendo cristiano se siga practicando la maldad? Dentro de las iglesias hay gente que practica la maldad. Si es cristiano que no tienen, dicen ser cristiano y no tienen paz ni con sus hijos, ni con sus mujeres, nada. Pero resulta que llegan a la iglesia y predican la palabra de Dios. Y le hablan a la iglesia del amor de Cristo. O le cantan al Señor con un corazón muy quebrantado. Pero no es trigo, es cizaña. Dios en este tiempo del fin tiene que sacar. Y aunque nos duela, tiene que sacar. Dios lo hará. La Escritura dice aquí, leo la palabra de Dios. Así que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será al fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Serán, según la Escritura aquí, serán echados primero fuera del reino. Escuchar esa voz que el Señor dijera, a ver, Miguel Alarcón, te quiero fuera. Hermano, te quiero fuera. Imagínense en aquellos días ya, cuando Adán y Eva desobedecieron. Y el Señor lo echó fuera del Edén. ¿Usted cree que el Señor le dijo, mijito, yo creo que ustedes no pueden estar aquí? ¿Usted cree que así le habló el Señor? Ustedes, mire, ustedes han cometido un grave error, lamentablemente, yo confío en ustedes, mire ustedes cómo me pagaron.
No, 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 no. La Escritura dice simplemente que Dios les dijo que se fueran. Fuera. Adán, Eva, a ustedes los quiero fuera del Edén. Los quiero fuera. Y dice que más todavía, para que no intentaran entrar, dice que colocó ángeles. Y había una espada que revoloteaba por todo, hermano, por todo el Edén, para que nadie entrara. Para que nadie, hermano, para que nadie entrara. Dios siempre ha cuidado lo que es de Él. Y saca lo que tiene que sacar y lo echa afuera. Tiene que haber sonado terrible a los oídos de Adán y Eva cuando el Señor le dijo, a los dos los quiero fuera. Y no era que Dios no tuviera misericordia. Aún colocándola afuera, Dios ya había pensado, porque Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Pero aquí ya no han pasado un año, no han pasado dos años, no han pasado siglos, han pasado milenios, milenios. Aún en el tiempo de Dios, aún en el tiempo de Dios han pasado milenios, hermano, y el hombre no ha cambiado, no ha cambiado de actitud. Entonces dice la Escritura acá que el Señor vendrá y removerá la maldad de su reino. Sin duda que en el día que hoy vivimos, en el día que hoy estamos viviendo, da la impresión por la palabra de Dios que el Señor ha comenzado la obra de quitar de su iglesia todo comportamiento malo, todo comportamiento mundano. Dios va a quitar de su iglesia todo comportamiento rebelde. Y Dios lo tiene que hacer. Que Dios saque toda rebeldía. Que Dios saque todo corazón malo. Que Dios saque todas malas intenciones. Que aquellos cristianos que no están sirviendo al Señor como verdaderos cristianos y están, como se dice normalmente o tradicionalmente, con un pie allí con el, participando del mundo y que en el otro pie participando de la iglesia, Dios quiera que el Señor no le saque el otro pie para afuera. Oramos al Señor para que el otro pie también se lo meta adentro, porque el Señor ya viene por su iglesia y pueda cambiar también sus corazones. Por eso clamamos, por eso oramos, por eso rogamos, para que Dios haga una gran obra, pero que al mismo tiempo Él limpie su era a través del Espíritu Santo, como lo dije al principio, hermano, nos permite hacer morir todos aquellos malos pensamientos. Es decir, a través del Espíritu Santo, por eso es que es importante el Espíritu Santo de Dios. Y aquí hago un alto. El Espíritu Santo permite que yo saque de mi vida todos aquellos pensamientos y conductas que me separan de Dios. Es decir, el Espíritu Santo me dice todos los días, no peques, no hagas lo malo. Imagínese usted, el Señor nos dio de su Espíritu para el día de la redención, pero este Espíritu, mientras el Señor no viene, este Espíritu todos los días nos ayuda a que usted y yo vivamos en comunión íntima con Él, en santidad, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero el Espíritu Santo me ayuda a mí y le ayuda a usted. Ahora piense, ¿y qué sucede en aquellos corazones donde el Espíritu Santo no está? Suceden dos cosas. Una, que puedan ser hombres muy buenos, pero el ser bueno no les permite entrar al reino de los cielos, como lo era Cornelio, un hombre bueno, pero que necesitó ser trigo. Y dos, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, va a ser todo lo malo, porque no tiene nada que lo frene ni le haga cambiar. No tiene esa voz del cielo. Porque de verdad, cuando uno, en buen chileno, cuando uno como cristiano mete la pata, el Espíritu Santo inmediatamente le dice, no, 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 no se hace, no se hace. Cada vez que uno va a hacer algo,
El Espíritu Santo viene, pues algo está ahí, está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. Esta ha sido la bendición más preciosa. Por eso Dios dijo, yo ya no voy a habitar más en templo hecho de mano de hombre. Yo quiero habitar ahora en el corazón del hombre para guiarlo, para conducirlo, para ayudarlo. La voz de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz de Dios en su vida. Gócese por eso, porque usted no está solo. Porque si vivís en los apetitos de la carne, vas a morir, dice el apóstol. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice el apóstol aquí, entonces viviréis. ¿Es importante el Espíritu? ¿Es importante el Espíritu? Así que el llamado, hermano, es urgente. Hay un llamado urgente. Antes que vengan los ángeles, los ministros del Señor, y saquen a todos los que obran y que sirven de tropiezo dentro de las iglesias, el llamado es urgente. La Escritura dice así que, amado, teniendo estas promesas, aquí dice, limpiémonos. Yo diría así, límpiate. Límpiate. Se lo voy a leer como lo leería yo, ¿ya? Dice aquí, así que, amados hermanos, teniendo esta promesa, límpiate de toda inmundicia. Límpiate de toda inmundicia de la carne. Y perfecciona la santidad. Límpiate, hermano, de toda inmundicia. Y perfecciona la santidad, dice la Escritura aquí, en el temor de Dios. Ahora se lo voy a leer como dice el apóstol, lo dice más educado. Dice, así que, amado, dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y también del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es imposible que se pueda perfeccionar la santidad si no hay temor de Dios en el corazón de un hombre y una mujer. Ese simplemente dice, no, es que yo soy así. Así me hicieron y así voy a morir. Pero el Hijo de Dios no es así. No tiene esas palabras en su boca, decir, no es que yo soy así. No, éramos así. Éramos. La Escritura dice, en otro tiempo erais, en otro tiempo, mas ahora habéis sido lavados. Mas ahora habéis sido renovados. Por el Espíritu de Dios. Y pregunta, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en tu vida. Amén. Entonces, en esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesús declaró que al final todos los que obran el mal serán quitados de su reino. Y esto tiene que suceder antes que los santos sean levantado para encontrarse con el Señor en el aire. Es decir, que esto tiene que suceder antes que el Señor venga a levantar su iglesia, porque tiene que levantar a una iglesia que está limpia, que se ha santificado. Entonces la Escritura nos enseña que esto tiene que suceder antes de que los santos sean arrebatados. La Escritura dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Y cuál será el fin? ¿Y cuál será el fin? Lo sacan, ¿cierto? ¿Y cuál será el fin? Aquí dice, y su final, nos muestra el final y también dónde serán puestos. Los recogerán y lo echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos ejemplo en la Escritura de que cada vez que el Señor ha aplicado su juicio, cuando ya el juicio se aplicó, han venido llorando, pero ya es demasiado tarde. Por eso la Escritura dice que Dios nos ayude a escapar, que seamos dignos de escapar, de tal manera que todo aquel que hace maldad será removido del reino del Señor. Y esto sucederá antes que el Señor nos venga a buscar, antes que Él regrese. Habrá una limpieza. Por lo tanto, la limpieza se tiene que hacer antes. Se tiene que hacer antes. La Biblia dice que Dios se entregó
a sí mismo por ella. ¿Por quién? O sea, imagínense, la Escritura dice que Dios se entregó por su iglesia. O sea, Dios dejó su trono de gloria. Él vino a padecer en su condición humana, sufriendo desprecio. El castigo dice que fue sobre él. Él vino, pagó un precio por esta su iglesia, por, digamos, por esta su amada. Su amada. Él pagó, dice la Escritura aquí, que él se entregó por ella. Y para entregarse por ella, eso habla de amor, amor. Nadie se entrega por alguien si no lo ama. Nadie mueve un dedo por otro si no lo ama. El Señor no solamente movió un dedo, sino que Él vino. Él vino, hermano. Él vino, Él vino. Deja su condición de espíritu para mostrarse, para revelarse. Trae sangre, hermano, para derramar esa sangre y salvarle a usted y salvarme a mí y formar un cuerpo, su reino limpio y puro. Su iglesia, su amada. Y ahora dice aquí que se entregó por ella. Se entregó por ella, dice, para santificarla. Y habiéndola purificado en el lavamiento del agua, bautismo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, hermano. Que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque la iglesia que el Señor sea presentar no va a ser una iglesia que esté sucia, que haya suciedad. Hay que purificarla. Lo que dice la Escritura aquí, solamente esta es palabra de Dios, que Él se va a presentar una iglesia gloriosa. O sea que no puede haber nada aquí, ninguno que tenga alguna mancha. Así que fuera la mentira, fuera los engaños, fuera todo lo que le estorbe, esos corazones malos, con malas intenciones, todas esas cosas, corazones peleadores y todas esas cuestiones que no tienen, corresponde a un hijo de Dios, todo eso tiene que salir. Porque cuando el Señor venga, lo va a sacar, lo va a dejar fuera. Y tal vez va a llegar y va a decir, pero es que yo le ayudé al obispo Alarcón, o es que yo le extendí mi mano al obispo Alarcón, o yo le di mi ofrenda a mi obispo Alarcón, hice muchas cosas por la iglesia triunfo de Chile. Sí, pero nunca quisiste cambiar tu vida, nunca quisiste arrepentirte, nunca quisiste ser trigo, fuiste todo el tiempo una cizaña. Apartados de mí, dice que el Señor le dirá, apartados de mí, obradores de maldad. Y entonces dice, será el lloro y el crujir de dientes. La hora ha llegado en que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Las iglesias están llenas de personas que no andan en el Espíritu de Dios, que no, ya no están practicando la rectitud, que no están practicando la santidad ni la verdad. Judas lo dice así, dice: porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes estaban destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al Dios único y Señor, y así niegan también, dice aquí, a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no practican la verdad, que no practican la santidad, la Escritura aquí los llama cizaña. Como dije, que se parecen al trigo, pero que no son. Que no son trigo, porque practican el pecado. La Escritura dice, por tanto, os haré recordar, aunque una vez supiste esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a todos los que no creyeron. Imagínense, usted sabe, todos nosotros sabemos, muchos de ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y ellos vieron que cuando no había esperanza, Moisés solamente levantó su mano, y como contaba con la autoridad de Dios, dice que el mar se abrió. Y el salmista dice, refiriéndose a ese momento precioso, dice,
¿Qué viste, Omar? ¿Qué huiste? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? Algunos dicen, es que la vara. No, 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 no. Allí estaba Dios, la mano de Dios, la mano de... ¿Qué viste? ¿Qué viste, Omar? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio el mar? Vio aquella mano de su creador. Y cuando su creador levantó la mano, sabía que tenía que de alguna manera abrirse paso para sus hijos. Y allí todos aquellos vieron cuando la mano de Dios le dijo a su creación, al mar, ábrete paso. Y el pueblo de Dios pasó. Y ellos vieron la gloria de Dios. Pero sabe usted, todos ellos murieron. Solamente quedó Josué y Caleb. Porque no permanecieron. Hermanos, porque no permanecieron. Fueron las otras generaciones. Y estas también cometieron un grave error. Esta generación... con razón desaparecieron, porque no fueron responsables en transmitirle a las nuevas generaciones lo que Dios había hecho allí en el Mar Rojo. Lo que quiere decir que nosotros somos responsables de enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga el trigo de su iglesia. Dios bendiga el trigo de su iglesia. Dios bendiga el trigo de su iglesia. Porque pronto este trigo el Señor lo pondrá en su granero. Y veremos la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Oremos al Señor, pueblo de Dios. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor.